El ayuntamiento de Tomayor se maneja en una absoluta clandestinidad. Esos son los secretos mejores guardados. Si aquí hay cheque que se han dado sin fondo, ¿ustedes son los responsables de eso? Porque yo tengo forma de mostrar cómo que se han hecho cosas aquí para ayudar a ustedes. A raíz del reportaje difundido la semana pasada de las denuncias hechas por municipios de la supuesta malversación de fondos públicos en el ayuntamiento de Hato Mayor, que dirige el alcalde Odalis Vega, hoy más personas salen a denunciar otros supuestos actos de irregularidades. Más del 70% de las obras presupuestadas no están realizadas. ¿Dónde es que está invirtiendo el dinero el ayuntamiento de Hato Mayor? Yo, responsablemente, Héctor Rosas, regidor del municipio de Hato Mayor, puedo decir a través de estos medios que el actual alcalde ha malversado decenas de millones de pesos de un ayuntamiento pobre, del ayuntamiento de Hato Mayor, un ayuntamiento pobre, sin que nada pase. Héctor de la Rosa, regidor del Cabildo, sostiene que este ayuntamiento se maneja como una empresa propia y que el uso indebido de los recursos del pueblo son los secretos mejor guardados. El presupuesto se aprobó sin leerlo, y después que nos sentamos a analizar el presupuesto nos dimos cuenta de que una gran cantidad de obras que habían estado contempladas en el presupuesto del año anterior también se estaban presupuestando para este año. Que eso que se aprobó ahora mismo, que ustedes aprobaron, es ilegal, de la A a la Z. Y va a ser una vergüenza para el pueblo de Hato Mayor haber elegido gente como ustedes, cuando lo vean en la televisión, vean cómo ustedes pasan vergüenza. Otra denuncia es la supuesta entrega de un cheque sin fondo a una empresa que suple al ayuntamiento, la cual nos pidió mantener su nombre en oculto. Además, la construcción de varios pozos en las comunidades de Capote, La Sierra, La Lima, El Cercadito y Guamira, reportados como ejecutados por un monto de 888,660 pesos. Pero al ir al lugar, lo visto fue totalmente diferente. Ellos vinieron a solicitar, a buscar el terreno. Yo, hablaron conmigo para conseguirle el pedacito de terreno para la construcción de pozo. Pero aquí no han construido ningún pozo, más nunca se han vuelto a ver aquí. Tengo entendido, el ayuntamiento o el síndico municipal había presupuestado un pozo para la comunidad, que hoy en día hemos quedado esperando porque realmente no han dado ni siquiera el primer picazo. Otras irregularidades que presentan los denunciantes son supuestas deudas a empresas que le suplen al Cabildo, préstamo a una cooperativa de manera irregular y que el alcalde Odalis Vega supuestamente se niega a pagar. El síndico me trajo el camión y él no vino personal, pero él me llamó, porque supuestamente éramos amigos antes de él ser síndico. Y me dijo, yo necesito que usted me resuelva ese problema de ese camión que tiene, que no cambia. Me iba a pagar 45,000 pesos, que acordamos ahí. El tipo, desde que el camión prendió, que salió, más nunca me cogió el teléfono. Ya un tiempecito de 6 meses y pico, me deben ellos 54,000 pesos y no ha habido forma de yo conseguirlo. Lo he llamado en varias ocasiones al síndico y al tesorero y nunca ha pasado nada, cuento y cuento. Aquí la principal estación de combustible, que es propiedad del diputado Cristóbal Castillo, él mismo públicamente en los medios de comunicación ha manifestado que va a proceder judicialmente porque él no le paga el combustible. Deudas al cuerpo de bomberos por más de 10 meses, a pesar de estar supuestamente aprobado en el presupuesto del año. Asimismo, el propietario de Autopintura nos muestra una deuda contraída por el ayuntamiento desde el 2017 por valor de 99,000 pesos. Ante todas estas denuncias, nos comunicamos nueva vez con el alcalde Odalis Vega, quien accedió a darnos la entrevista para responder a las acusaciones. Pero al presentarnos al ayuntamiento, supuestamente no se encontraba. Su asistente nos dijo que estaba en una reunión fuera del municipio. Juan Nina, Objetivo 5.